Las actas electorales son los documentos donde los miembros de mesa registran los votos que los ciudadanos y ciudadanas han emitido por cada partido político y candidato de su preferencia, así como el total de ciudadanos que votaron. En las mesas de sufragio se generan 5 ejemplares del acta electoral que son colocadas en sobres para cada uno de los siguientes actores electorales: Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, sobre rojo; Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, ODP, sobre plomo; Jurado Nacional de Elecciones, sobre verde; Jurado Electoral Especial, sobre celeste; y personeros de las organizaciones políticas, sobre morado. Luego, son llevadas por personal de la OMPE a las ODP, donde serán separadas de acuerdo al color de los sobres. Las actas que están en el sobre de color plomo serán procesadas en cada uno de los 103 centros de cómputo instalados en las 93 ODP. Las demás se guardan para ser enviadas a cada actor electoral. El procesamiento de actas inicia con la digitalización de cada acta mediante un escáner que la registra en el sistema y pasa por un primer control de calidad. Se verifica que la imagen esté nítida, se visualicen los puntos de corte del acta y que no se presenten bordes negros. Posteriormente se ejecutan los procesos de digitación independientes entre sí, es decir, que en el sistema de cómputo, dos operadores ingresan los siguientes datos consignados en el acta de escrutinio: el número de votos para cada organización política y o candidato, votos en blanco, votos nulos e impugnados, así como el total de ciudadanos que votaron. Asimismo, se verifica que el acta cuente con las firmas completas de los miembros de mesa, esto es, firma, nombres y DNI. También las observaciones que hayan consignado en el acta. Si ambas digitaciones coinciden, las actas pasan a ser procesadas, contabilizadas u observadas en el sistema. De encontrar alguna observación en el acta electoral, como inconsistencias en los datos numéricos consignados, falta de firmas completas de los miembros de mesa y/o datos ilegibles, las actas son observadas y enviadas al Jurado Electoral Especial de la jurisdicción para que a través de una resolución resuelva lo observado. Después de la digitación, se realiza un segundo control de calidad en el que se verifica que los datos digitados coincidan con la información de la imagen escaneada del acta electoral. Si hay evidencia de inconsistencias entre la imagen y lo digitado, el encargado del centro de cómputo solicita el reprocesamiento del acta. Esto implica que los votos consignados en ella sean retirados del cómputo a la espera de la decisión del Jurado Electoral Especial respectivo. Una vez que se culmina el procesamiento y contabilización de las actas electorales en los centros de cómputo de cada ODP, estas son enviadas para ser custodiadas y almacenadas en el archivo electoral de la OMPE a cargo de la Gerencia de Gestión Electoral. Es necesario destacar que las actas electorales pueden ser consultadas por los ciudadanos previa solicitud. De esta manera, el organismo electoral realiza un procedimiento minucioso y efectivo para procesar los votos y se cumpla la voluntad popular de más de 24 millones de peruanas y peruanos.